Ahí está Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga periodista, reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Realizan paro académicos de Universidad de Chapinco, allá en Texcoco. Gaby, danos tu reporte, por favor. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien, el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sergio Barrales, no cumplió sus compromisos con el sindicato de académicos y estos hoy tomaron las instalaciones de esta universidad agrícola. Y es que los grupos de académicos encabezados por el doctor Jorge Espina Espinosa, secretario general del sindicato, señalaron que se trata de una toma de rectoría, esto como medida de presión, porque el rector José Sergio Barrales Domínguez y las autoridades de administración central se niegan a cumplir los acuerdos firmados en la revisión contractual de 2017. Explicó que esto es solo el inicio porque tienen un plan de lucha para que se les cumplan los acuerdos y se frenen las violaciones del contrato colectivo de trabajo, que a unos días de haberse revisado ya están siendo violadas las disposiciones. Y es que el dirigente académico señaló que existen problemas que se expusieron desde la primera vez que fue rector Sergio Barrales, como es el asunto de la jubilación complementaria y el reemplazo ordenado del personal, por lo que se ha informado a rectoría sobre los problemas de infraestructura en la seguridad de higiene, y es que ya hay edificios que fueron mal construidos y están en riesgo, entre ellos la biblioteca y el auditorio de la preparatoria, así como el edificio de maquinaria agrícola y el de sustancias químicas. Y bueno, un caso muy importante es el riesgo en el área de zootecnia, en donde animales que llegan a morir por alguna enfermedad no son desechados de la manera adecuada. Es decir, es un problema de infraestructura que pone en riesgo la seguridad e higiene de estudiantes académicos, investigadores y personal administrativo. También explicaron que todos estos puntos están en el contrato, en la cláusula 84, que dice que la universidad debe de proporcionar obligatoriamente a los trabajadores académicos la infraestructura, instrumentos, herramientas y sustancias y materias que se requieran para que realicen su trabajo, tanto administrativo como de investigación. Y esto no indica que no sea una cosa fuera de lo normal. Y bueno, por lo que el dirigente señaló que la administración de José Barrales se ha caracterizado con la falta de respeto a la organización sindical y a los acuerdos firmados en las mesas de trabajo. Bueno, así está la tensión en la Universidad Autónoma de Chapingo con esta huelga que llevan a cabo. Eduardo. Pues qué lástima porque sin lugar a dudas se les ha dado presupuesto a la universidad como para que puedan cumplir con todos los protocolos, pero sin embargo, siempre hay uñas largas, ¿no? Políticos o ladrones disfrazados de políticos que llegan a hacerse de los recursos de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, y te mando un abrazo desde aquí. El fin de semana tuviste un bonito fin de semana, ¿no? Gracias, Eduardo. Así es. Bueno, pues su servidora cumplió años. Sí. Y bueno, estamos aquí todavía dando guerra, Eduardo. Que no quería decir que cumpliste años para no balconearte al aire, pero te mandamos un abrazo muy fuerte, Gaby, tú sabes, con el cariño de siempre. Yo lo sé, Eduardo, muchas gracias, y los aprecio en verdad. Gabriela Hernández, que cumplió años el fin de semana, motivo de festejo, ya sabrá, hizo pozole, invitó a sus amigos, a nosotros no, pero a sus amigos sí los invitó, ¿verdad, Gaby? No, todos se fueron invitados, Eduardo. Sí, no pudimos ir realmente, pero supimos que hiciste chico fiestón. Qué bueno. Un abrazo muy fuerte, Gaby. Muchas gracias, Eduardo. Hasta mañana. Bueno.